contrario, si puede continuar, no los invitamos. Claro, no nada, claro. Cerramos. En la ciudad de Victoria de Durango, municipio
varias secretarías se reúnen en el centro de gestión, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la siguiente año. Recibe el acta el ingeniero José Pedro Núñez, director general del centro de gestión de Durango, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para dar cumplimiento a la ley de obras públicas, servicios relacionados con la misma, en este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo y los formatos que integran el mismo, correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta de los referidos fallos y anexos a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se les entrega copia del acta de fallo. Acorde a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas recibidas conforme al establecido en la base cuarta y quinta de la convocatoria que contiene las bases de contratación, cuyo detalle se encuentra plasmado en el fallo y sus anexos, por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, la proposición que de las calificadas como solventes fue la presentada por el grupo formado por las empresas Triturados y Obras del Norte S.A.S.B. y Cifra Constructores S.A.S.B. con un monto de 47.745.138.24 pesos, incluido el IVA, al obtener 96.12 puntos de confianza que tuvimos con el párrafo que antecede y intentando en el país sus anexos garantizar así el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte de todas las notificaciones en forma para el grupo formado por las empresas Triturados y Obras del Norte S.A.S.B. y Cifra Constructores S.A.S.B. y por ello se compromete y obliga a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante SAT, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos. A las 12 horas del día 22 de enero de 2020, en las oficinas del Departamento de Contrato y Estimación del Centro de Secretaría de Durango, además de haber entregado la cantidad de cumplimiento y anticipo, que es invariablemente antes de la firma del contrato. Por otra parte, el inicio de los trabajos a partir del 3 de febrero de 2020, con un plazo de ejecución de 272 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la referencia de la convocatoria, queda a la guarda y custodia el dispositivo final de los expedientes de las propuestas presentadas por la empresa y grupo formado por las empresas Constructora Mega de San Pedro, S.A.D.C.B., y grupo formado por las empresas La Cosa, S.A.D.C.B., y Buco, S.A.D.C.B., que comunica a los demás participantes que podrán recoger la documentación presentada en su propuesta técnica y económica el día 17 del 9 de marzo de 2020 en el Departamento de Contratos y Estimaciones de este centro de secretaría. Para constancia de los derechos y los efectos legales correspondientes a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación.
con la entrega de su copia del acta, estamos por cumplir el presente acto. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz semana. Thank you.
mandando.